Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué hacen? Yo estoy muy muy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Platícame, háblame. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Quieres ir a hacer pipí? ¿Sí? ¿Quiere ir a hacer pipí, chicos? Vamos a sacarlo al baño. Vente. Y, ¡ey, pipí! ¿A dónde vas? ¡Pipí! ¡Go pipí! Sale y sale luego, luego buscando a Luna y a Taco y a todos anda buscando. ¿Qué les iba a decir, chicos? Ahorita nos acabamos de arreglar, miren, me metí a bañar y nos dizque dimos una buena bañadita porque vamos a ir a comer la Moñillo. Vamos a salir, saben que está sucio el lente, está Nico ya haciendo el baño. Hace ratito hicimos la clase aquí afuera, hicimos ejercicio, la Moña y yo, y ya, como les digo, nos vamos para la calle. Déjenme limpiar rápido el lente. Vente, Nico. Ahorita estábamos tomándonos un shake, hace ratito, disculpen el cambio de luz. Estábamos tomando un shake y les digo, chicos, que estábamos viendo un TikTok, bueno, yo estaba viendo TikTok y vi un video de una muchacha donde se estaba comiendo una ensalada, pero esta era una ensalada de jachiros. Entonces vine a cerrarla ahí para ahorita que salgamos, Nico no se suba a hacer sus necesidades arriba. Oigan, yo no sé por qué, no sé, algo le movía la cámara porque se está viendo color azul todo. Como, no sé, no sé los colores que está agarrando, no, no sé qué está pasando. Ah, y estaba viendo que la chava estaba así, comiendo una ensalada de jachiros y era jachiros, pepino y qué más. Ah, y cilantro, supuestamente está muy popular en TikTok. Entonces, le digo a Lucía, ay, se me antojó una ensalada. Y luego me dice, vamos a comer allá una ensalada. Y luego le digo, vámonos. Pero yo bien emocionada, chicos, yo pensando que una de jachiros, chicos. Nada, que esta mendiga me estaba diciendo una ensalada de la que había comido la vez pasada. Entonces dice, no, Alejandrita, una de la de ella. Y yo, ups, pues vamos entonces. Entonces vamos a ir a comer. Y acá está el Niquito. ¿Qué quieres aquí arriba? ¿Qué quieres aquí arriba? ¿Eh? ¿Por qué des tan chiflado? No, los colores se ven bien raros, chicos. No sé qué está pasando con la cámara, la mera verdad. Necesito arreglarla. Creo que ahora sí ya le cambié. Espero que no. Espero que sí. Que se vea mejor esa. No sé qué es lo que pasó. Como que todo se miraba azul, entre azul y se miraba azul. Todo se miraba azul. Hasta yo me miraba color gris, yo creo. Y le volví a mover. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¡Ey, ya apúrale, ándale! No, no lo vi. Vámonos, ya. Ya no te voy a esperar. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Voy a cerrar esta puerta para que Nico no se meta. Vámonos, miren qué hermosura nada más. Chacatata. Ya venimos llegando aquí. Calle 54. Dice Lucía que va a comer ensalada. Le digo, no, yo no. Yo no voy a comer ensalada. ¿Vas a comer ensalada? Ya la vi que está cambiando de opinión. Se me hace que no va a comer ensalada hoy. Ay, me tengo que burlar de la Muñe, chicos. Me tengo que burlar de la Muñe. La que quería ensalada, pregúntele qué es lo que quiso comer, qué es lo que pidió. ¿Qué pediste, Muñe? Un steak. Trae ensalada, güey. Trae ensalada, pero no vienes a comer tu ensalada. Ay, 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 se le antojó mi steak la última vez que estaba. Lucía. Lucía. Ay, ay, ay. Lo agarro, nada más cuando graba mi hermana, traigo el teléfono. ¿Es que te da qué? Te da vergüenza. Sí, le da vergüenza y por eso agarra el teléfono. Oigan, ¿sí? No va a agarrar ensalada y va a agarrar steak. ¿Cómo la ven? Con blue cheese, por favor. Porque le gustó el blue cheese aquí y. Ajá, y la pidió con blue cheese, para que no diga que no comió ensalada. Okay. Ahora sí, ella pidió la carne más cruda que yo. Yo la pedí media cocida, tú, ¿verdad? Y yo, y tú media. La mía cruda. Ella es media, ajá, no, ella es media. Me sale la sangrita. Pero bueno, ahí está la ensalada. Digo, la ensalada hoy.
frustrada. Ahí está la limonada que pedimos. Pedimos las dos limonadas y estamos esperando con chingos de hambre la comida. ¿Y tenemos rato de no comer? Sí. ¿Desde la mañana? Sí, no hemos comido nada. Les digo que me mata de hambre. Me no seas mentirosa, no seas mentirosa. No, no seas mentirosa. Van a creer que sí te maltrato. ¿Me matas de hambre? No seas mentirosa. Ahí las dejo, chicos, porque esta está diciendo puras mentiras. El hambre me está afectando. Sí, le está afectando el hambre. Pero miren, ahora nos sentaron en otro lugar. Este lugar nunca nos habían sentado. Por aquí se ve bien bonito. Chequen el techo. Está bien padre. No nos tocó la vez pasada de acá, nos tocó de aquel lado. Nos tocó de aquel lado. Y acá con mi viejo sí nos había tocado con los niños, aquí, por ahí cerquitas. ¿Ven cómo se voy a comer ensalada? ¿Ven? Ya me convenció a comerme una ensalada. Ay. Miren, ya nos llegaron, son las ensaladas, es la chica. Y pues vamos a comer, vamos a empezar. Ahorita les grabo cuando lleguen nuestros steaks, ¿ok, chicos? Llegó la comida, tremendas papas, mira, tan grandotas, ¿eh? ¿Está rica? ¿Qué probaste, papa? Sí, están bien, grandotas, bien grandotas, pero se ve bien rico esto. A ver qué tal está tu carne, Emi. Sí. A ver qué tal. Bueno, chicos, vamos a comer. Provechito. Provechito a los que estén comiendo a estas horas. Terminamos de comer y... No, estaba bien rica. Miren, ahí está el bar. ¿Estaba bien rica la comida? No, sí. Dice que le dio el man. Agarra palillos, man. Por favor. Thank you. Agarró la muñeca de unos palillos porque pues comemos carne. Y para mientras, vamos a comprarles ahorita a los chiquillos una pizza. Ya son las 2:30. 3. Y vamos a comprarles una pizza para que coman ellos. Van a comer toda fría. ¿Eh? Van a comer toda fría. Pues si no crees que va a estar ahorita en 5 minutos. Sí, vamos a ir a comprarles una pizza porque hoy no hicimos de comer, ¿eh? Las señoras hoy no hicieron de comer. Le digo, Ale, tú bien concha, yo bien concho comiendo y los niños que van a comer. Oye, es que, ¿qué hicimos de comer ayer, güey? Ayer. Tostadas. Toca madera. ¿Qué es eso? Dices que es hecho de madera. Sí, ayer hicimos tostadas de frijolitos. Frijolitos con queso, panela y... Ponte el cinto. Y lechuga. ¿Lo traigo? Ah. Sí, lo traigo puesto. Mucha burra. Entonces, ¿por qué pito? Lo traigo negro de la carne. En los dientes. Voy a empezar a... Ay, no, ya no sé, no me dieron ganas de acostar. Voy a empezar a hacer la maleta. Pero primero tengo que arreglar mi cama, porque sí, así se quedó mi cama. Toda extendida. Y ahí está la muñe. Ay, no manches, estaba viendo en el Face. Ajá. Que un día como hoy, pero hace 5 años, me hice ciudadana americana. ¡Uy, perrucha! Ok, ya 5 años, güey. ¿5? Bien rápido que se... Ay, no, déjame, voy al baño. Que se va el tiempo. Déjenme tender la cama porque quiero hacer la maleta, chicos. Miren, esa maleta... Yo, ustedes saben lo que es, chicos. No voy a echarles mentiras ni... Pero quédale, te vas a llevar las mismas maletas de que te llevas allá. Al hotel de Oklahoma. Sí, ahí está todavía la maleta esa. Aquella no la usamos, pero es así. Y así como la traje, ahí la dejé y le he ido sacando cosas. Entonces yo creo que nada más la voy a rellenar, chicos. Es lo que me estaba diciendo esta mugrosa. Cuando hago maleta no me gusta tener la cama extendida. Por eso la voy a tender. Unga, unga. Ya vas a sacarme la garra. Ah, ya vi. Unga, unga, guaca, guaca. No sabe la mensa cómo se prende. ¿Quiere prender mi sillón de masajes? Dice power, pero no se prende. Lucía, lo tienes que prender primero, ¿va? Acá, mira. Relax. Ya. Me imagino.
Lo pusiste en el de relax. Ponle a mí el que me gusta. Es el sleep. Sí. ¿Sí? Sí. Sleep, sí, sleep. Pero también pediste las, ahí, las y luego le pones ahí. No, es que lo que le tienes que poner, este es el control, chicos. Nunca se los había enseñado, se me hace. ¿Quieres el de los pies? El de los pies se prende acá abajo, mira. Ah, es esta parte. Está ese. Ah. Ese te va a apretar los chamorros nada más. ¿Te está apretando los chamorros? Sí. Miren, ahí le está apretando los chamorros. Ay, ¿no se ve? Sí, se ve. Y este es para abajo, para que suene, funcione el de abajo. Sí están los dos, ¿verdad? Ajá. Tiene de todo esto. Este sillón, miren. Este no lo tenías, lo cambiaste, sale. Supuestamente otro, ¿no? No, es este. Sí. Relax, repeat, sleep, stretch, flex, tone. Ah, me gusta este que dice tone, güey. Este, ahí te va. ¿Quién es este? Cómo se mueve toda. Ok. Y luego aquí tú le pones la intensidad. Esa es la intensidad más livianita que tiene. La tiene puesta. Deja de estar jodiéndome. Le subí la intensidad. ¿Sí se siente la diferencia? Déjame bajársela. Se lo voy a bajar porque a ella le gusta. A mí también me gusta la intensidad bajita. Y luego las piernas, como la puedes, esta dice inclinarse. Miren, déjenme. Ah, no. Ahí está, miren, se va a inclinar. ¿Qué estás haciendo? Te estoy acomodando. Ándale. No me dice que atrás de una pinche muñeca de trapo, güey. Como el Nebel. Ok, y ahora sí la estoy acomodando otra vez. Para atrás. ¿Ahí? Ahí. Sí. Y luego las piernas también. ¿Las puedes bajar? ¡Ay, me ahí! Con las puertas. Alejandra, ya déjame en paz. Pareces tonta. Es que estoy enseñando mi silla, chicos. Pues Lucía, nunca. Sirví arriba, güey. Nunca la había enseñado. No, tengo un modelo. Ah, y luego, espérense. Que todavía, déjenme prenderle a Lucía para que se calle la boca. Puedes que le trabaje lo que es el cuello. Ahí le va a trabajar más el cuello. Miren. Va la máquina para arriba. Y se siente también ahí abajo. Va subiendo, ¿no? A la madre, espérate. Va subiendo, ¿eh? Se siente algo feo, se sienten como dos blanquillos. Dos blanquillos. Te lo juro. Va para el cuello. ¿Verdad que sí va? Miren, ahí se ve que va subiendo. Este está mejor que el de ella, el amor. Sí. Nada más que este no tiene para los brazos. Hay unos que tienen para los brazos también. Pones tus brazos, sí. Y así, miren, va funcionando. Tiene el 2 que es para esta parte, el 3, 4, 5, 6, 7. Ahorita tiene abajo y acá arriba. Pero está bien bueno. Este me gusta bastante. Y las posiciones y todo ese rollo. Pero bueno, la dejo. ¿Puedo tender la cama, ¿eh? Sí. Necesito hacer maletas. ¿A qué sí, Nico? Necesito recoger, hacer maletas. ¿A qué sí? Bueno, aquí llevo estos shorts que están aquí. Llevo uno. Yo sé que son muchos, pero siempre me gusta llevar extra, chicos, porque no me gusta estar arrepintiéndome que no me llevé suficiente ropa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 shorts. Pero este me lo quiero poner en la cena. Y ya sé, discúlpenme, perdónenme, no les he dicho a dónde vamos a ir, no les he platicado qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ir, ay, la luz está muy fuerte. Vamos a ir, si Dios quiere, hoy en la noche nos arrancamos, vamos a salir a nuestro último viaje, si Dios quiere, del año. Vamos a salir a la Florida, vamos a ir, no recuerdo dónde, si vamos a Destin o vamos a... No recuerdo la mera verdad. Pero vamos, varias familias, vamos a ir 30 personas en total, 30. Este viaje, chicos, lo tenemos planeado desde hace mucho tiempo. Así es que este viaje no es de ahorita. Nada más que pues no les había platicado nada porque pues acuérdense que hay veces que las cosas no se hacen o así.
Y pues gracias a Dios, hoy salimos, chicos, salimos a la Florida. ¡Ya! Es nuestro último viaje del año, si Dios lo permite y si Dios lo quiere. Entonces, por eso estoy haciendo mi maleta. Los niños ahorita van a llegar haciendo su maleta, mi viejo va a llegar sacando su ropa y todo lo demás. La moña y los niños no van, no van, porque cuando hicimos estos planes de viajar todos, era para 30 personas, rentamos una casa. Entonces, para rentar la casa, chicos, pues no apuntamos a Lucía y a los niños. Y dice la comadre que debe de ser las personas que habías puesto, que porque la persona que yo nunca he rentado casa, yo no les puedo decir, no les puedo hablar sobre eso, porque yo nunca he rentado casa así como lo que vamos a hacer ahorita. Pero ella dice que la vez pasada ellos llevaron gente de más y los sacaron de la casa, o sea, no los aceptaron en la casa. Entonces no podíamos arriesgarnos a eso, así es que la moña y los niños se quedan aquí. Como les digo, vamos exactamente 30 y pues sí, ya a la otra, la muñe, si Dios quiere, nos va a poder acompañar. Pero pues bueno, vamos a hacer eso, vamos, por eso estoy haciendo mi maleta. Ahora, ya teniendo los shorts, como les digo, se me hace más fácil buscar las blusas. Y pues no sé, me quiero llevar esta que tengo aquí. Esta blusa es nueva, miren, es una de las que tenía ahí. Y esta me la voy a llevar a ver con qué me la pongo o a ver si me la pongo el día de la cena. A lo que vamos, ¿sí les platiqué? Se me hace que sí les he platicado, chicos. Vamos a ir a la quinceañera de la hija de mi comadre. Ella no quiso quinceañera, ella quiso un viaje con todos los amigos y todos los que nos juntamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir pues a la cena, a una cena ahí. Tengo esta blusa, pero esta me cae súper gorda, chicos, porque está bien arrugada, pero se me hace que me la voy a llevar y allá la voy a tener que planchar a fuerzas. Porque aquí no me la pongo por eso. Tengo que ser sincera y tengo que decirles la verdad. Aquí no me la pongo porque está súper arrugada. Pero allá seguro que en la casa va a haber una. Es así. Va a haber una. Una plancha, yo creo. Espero. Espero que sí. Y sí, yo creo que este pantalón, este short más bien. Me lo voy a poner el día de la cena. Se ve de esta manera. Y con una blusita, no sé. A lo mejor con esa. Puede que. Depende de lo que se vayan a poner las demás personas, yo creo. Entonces estoy buscando blusas. No me quiero llevar trajecitos de esos de los que me llevé a Costa Rica. Porque mejor yo los voy a dejar ahí y me llevo algo así. Esto es más como más familiar, entonces no quiero andar muy acá. Ya se imaginarán cómo. Voy a llevar esta blusa. Esta blusa me gusta mucho con esos shorts. Llevo unos shorts que son high waist y me encantan cómo se ven estas. Nayeli creo que me regaló la amarilla. La amarilla de esta. Color mostacita, miren. No, y si me llevo la. Me las voy a llevar las dos, que acá no hacen mucho bulto. Ah, y voy a echar traje de baño. Yo sé que sí. Ya ve, mi amiga Nayeli, ustedes la conocen, ustedes saben que ella ve mis videos y me manda un mensaje ahorita. Ahorita en la. A media tarde me manda. Alejandra, que no se te van a olvidar los trajes de baño. Y yo, ups. La casa a la que vamos, esa tiene alberca. Entonces sí vamos a usar traje de baño y ya sería ya sería el colmo, chicos, que se me olvide el traje de baño. Ya estuviera muy muy tonta si se me llega a olvidar. No, de que mañana les digo, chicos, se me olvidó el traje de baño. No, es por demás. Ok, me voy a llevar esta que está livianita, miren, y sí, me voy a llevar esta. Este es un body. Y estos me gustan en short también, me gusta como. Ay, canijo. ¿Cómo se ven? A ver, déjenme ver si tengo otro. Ese se ve más de salir. Oh, me gusta más este. Miren. Me gusta más este. Créanme que he traído un bochorno. Miren, me arreglé el pelo ya. Ya me lo alisé. Me quedó bien plano. No me gustó cómo me quedó, pero no me lo hice en el espejo, me lo hice en el cuarto. Entonces, no me estaba viendo. Pero lo que voy a hacer ahorita es darle paso. Yo sé que ustedes saben que este quiere decir que vamos a viajar. Pero no, le vamos a dar paso a esta.
Esta no la vamos a llevar ahora. Esta la voy a dejar aquí. Voy a agarrar ahorita más cubrebocas porque llevo muy poquitos. Ok, déjenme ver qué es lo que traigo aquí para ver si necesito echar. No. Ok, traigo una tarjeta. Esta tarjeta me la voy a llevar por sí o por no. Pero esta la voy a cerrar y esta se va a quedar. Ahora la que me voy a llevar, esta la voy a echar en esta bolsa. La vamos a guardar aquí. Mira. Entonces esa se va a quedar ahí. Y ahora nos vamos a llevar esta, que esta igual me encanta, me gusta demasiado. Esta no la he utilizado. Y es esta. Está como media charoleada, pero a mí me gusta mucho como para viajar también. Y acá traigo pastillas, miren. Traigo pastillas Tylenol y estas están vencidas. Si no están vencidas, no hombre, estas no están vencidas, se vencen hasta el 2024. Entonces, déjenme checar si traigo cosas. No, no traigo cositas aquí. Voy a meter la SIM card, ahorita voy a echar el cargador. Aquí voy a echar la computadora, que la computadora la tengo acá atrás. Pero ¿saben que iba a empezar a llenar esta? Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la computadora, la laptop, está ya y se está cargando. Tiene 55 de batería. Entonces mejor me voy a esperar a que se cargue y ya después empezar a echar todo como quiera. Ahorita es temprano, son las 6 de la tarde todavía. Yo creo que nos vamos a ir, no sé, la mera verdad. Supuestamente nos íbamos a ir a las 8 y media. Nos íbamos a salir los carros a las 8 y media, pero resulta ahora que dijeron que no, que un poquito más tarde. Entonces, no sé, nos van a decir apenas a qué horas vamos a salir. Llevo este cargador, que este cargador era el que compramos allá en el casino. Entonces lo voy a dejar ahí. Pero no, no voy a arreglar esta bolsa. Entonces no voy a meterle nada de una vez porque necesito echar lo más importante, que es la computadora. Pero esta bolsa ahorita ya la voy a guardar. Y esta la voy a poner aquí, donde pongo siempre esta otra. Donde siempre está ahí. Ahí, merengues, merengues.